Hoy hemos presentado el proyecto del Partido Socialista de Euskadi para las próximas elecciones autonómicas. Un proyecto que se estructura en torno a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que esa Agenda 2030 propone para todos los países de cara a garantizar, ante los retos de este siglo XXI, un futuro de progreso y de prosperidad compartida entre todos y todas. Un programa, un proyecto que estructura una serie de medidas con el objetivo, en el fondo, de siempre del Partido Socialista. Una conciencia global, una conciencia de que todo lo que ocurre en el mundo acaba afectando en Euskadi y de que aquello que hacemos en Euskadi acaba afectando a otras partes del mundo. Y un proyecto también que tiene en cuenta ese eje de la sostenibilidad, pero una sostenibilidad que no es solamente medioambiental o económica, siendo estas dos muy importantes, sino también una sostenibilidad social, una sostenibilidad que apunta en la dirección de que la desigualdad es un mal negocio, es un factor que acaba poniendo en riesgo todos los demás progresos de la sociedad y que por lo tanto debemos hacerle frente no solamente por una cuestión de justicia social, sino también porque esa es la mejor garantía de futuro. El Partido Socialista, por lo tanto, propone su proyecto de siempre, construir ante los nuevos retos de este siglo XXI, una sociedad vasca, un país que sea acogedor para todos y que permita a todos y cada uno, desde la igualdad de oportunidades y desde el criterio de la igualdad, desarrollar su proyecto de vida desde la libertad de cada uno para pensar como quiera o para sentir como quiera.